Nuestra mirada del día viernes a través de la cámara de televisión digital codificada puesta bien arriba, podríamos decir así, en el cielo de Firmatense, mirando hacia algunos de los puntos cardinales para mostrar que es un viernes de sol, que lógicamente tiene una muy buena temperatura y que aquí comenzamos TDC Noticias, con música también para llevarles a ustedes en este inicio. Buenos días, Sofía, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Edu? Buen mediodía para vos. Bueno, buen viernes para todos. Comenzamos de alguna manera el fin de semana. Cerramos muy de a poquito el mes de agosto, que viene muy, pero muy complicado. Vamos a presentar este programa, lo hacemos como lo hacemos todos los días, lógicamente con nuestros títulos. COVID-19 en el país, se registraron 10.104 casos nuevos. La provincia sigue teniendo realmente preocupaciones, 467 nuevos casos. Vamos a recorrer también en la región porque aparecen nuevos casos de COVID-19, tanto en Bombal como en Chovet. Más información en un rato nada más. Anoche se dio la media sanción del proyecto de reforma judicial en la República Argentina. La palabra de la senadora María de los Ángeles Sandún, protagonista de esta votación también. Vamos a hablar con los representantes de la CDA porque van a estar presentando nuevas soluciones para el control de malezas y vamos a ver lo que se viene en una nueva temporada para el sector agrícola. Está disponible la posibilidad de fomento para proyectos culturales en el gobierno de la provincia. Quien nos cuenta esto es Franco Extampone, del Frente de Todos. Fabián Alegre, de la carnicería aquí del barrio Carlos Casado, nos va a estar contando cómo se vive en estos días de pandemia y cómo se van a reorganizar ante los nuevos horarios. Vamos ahora rápidamente a meternos con el COVID-19 a nivel país porque siguen aumentando los infectados. Ya hay más de 10.104 casos que se han registrado en las últimas 24 horas. La edad mediana sigue siendo de 38 años y el 6,7% corresponde a personal de salud. 10.104 casos confirmados en la jornada de ayer de coronavirus en nuestro país, el 75,4% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 4,6% en Santa Fe, el 3,5% en Córdoba y el 2,6% en Mendoza e igual cifra en la provincia de Río Negro. Son tres las provincias que no han notificado casos en la jornada de ayer. La cantidad total de casos confirmados en nuestro país a la fecha es de 380.292, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. 838 casos cada 100.000 habitantes es la tasa de incidencia, la edad mediana se mantiene en 38 años, distribución homogénea entre hombres y mujeres y el 6,15% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 8.129 personas fallecidas por coronavirus en el país, con una tasa de letalidad que se mantiene en el 2,1%. La tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 177 personas por cada millón de habitantes de nuestro país. 72,4 es la edad promedio de afectación por fallecimientos a la hora del coronavirus. Un coronavirus que tiene acorralada en datos a la provincia de Santa Fe, 467 casos. Rosario llegó a 234. Ya hay científicos que proyectan que, si esto sigue así, para septiembre los casos estarían por arriba de los 300 diariamente en Rosario. Una provincia preocupada que tiene a esta hora seguramente reuniones entre el gobernador y los jefes comunales y municipales, sobre todo el sur de la provincia de Santa Fe. Esto es lo que se presentaba a nivel datos en la tarde-noche de ayer. Han confirmado 467 casos. Migliaza Maquinarias SRL, concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422-599 421-511 www.migliazamaquinarias.com. Migliaza Maquinarias SRL. Teléfono 03465 422-599 421-511. Se han confirmado 467 casos nuevos de coronavirus en la provincia, lo que hace un total de 6.229 casos confirmados. De esos casos activos, actualmente 61 personas están en terapia intensiva, en cuidados intensivos, y 179 en internación de salas generales. Y también tenemos una cantidad muy importante de personas aisladas en sus domicilios, ya sea porque son casos
casos confirmados o porque son casos aislados. La situación, como ustedes van viendo día a día, va aumentando en casi todas las localidades. Muy fuertemente en Rosario, 234 casos confirmados en el día de hoy. También Venado Tuerto, pero ustedes ven cómo Santa Fe, Santo Tomé, Montevera, aquí en el norte de la provincia, Centro Norte, también hay casos en Villocampo, o sea, cada vez vamos teniendo más casos en más localidades. Y estos casos no son todos leves, tenemos, si bien seguimos con una letalidad bajita, en el día de la fecha tenemos 4 personas fallecidas más, a lo que hace un total de 71 fallecidos, que si bien estas personas todas tenían alguna comorbilidad, no todas tenían una edad avanzada. Entonces, tenemos una tasa de letalidad baja porque seguimos con muchos casos, con un incremento de casos en la provincia, pero tenemos los fallecidos también van aumentando, con lo cual estamos preocupados. ¿Por qué? Por el comportamiento de la gente, que muchos están sin usar el barbijo. Hay mucha gente que sigue las recomendaciones, que use el barbijo, que no sale a la calle, pero hay muchísima gente que considera que ya debe contagiarse, que probablemente tenga una forma leve, que probablemente no vaya a pasar nada y que esta enfermedad hay que pasarla como a otras y irnos a otra cosa. Pero la verdad es que uno no sabe cómo le va a tocar, si va a ser un cuadro leve o un cuadro más grave, y otra cosa que uno no sabe, a quiénes podemos contagiar. Muy claro eso, no sabe a quién le va a tocar y tampoco sabemos por cuestión subjetiva y física cómo nos va a tocar a cada uno. Llama la atención y alarma que haya gente todavía que crea que no tiene que usar el barbijo. Bueno, nos vamos a quedar en Firmate, Edu, y vamos a darle el pase a Pablo, a nuestro compañero, porque aquí también hay muchas novedades para compartir. Pablo, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola Sofi, ¿cómo estás vos? Hola Eduardo, buen mediodía para toda la gente que nos está mirando. Estamos en Firmat, en el Firmat Fútbol Club, en la parte de atrás del centro de aislamiento que se ha montado aquí por el reporte que se emitió anoche en conjunto entre la Municipalidad de Firmat y el Hospital General de San Martín. Bueno, si bien fue un día récord, nos dice que solamente hay 2 personas cursando la enfermedad aquí mismo, pero hemos decidido venir aquí a entrevistar al doctor Ramiro Uber porque también durante el transcurso de la mañana han aparecido nuevos resultados de testeos de los últimos días, con lo cual, bueno, el número en la ciudad de Firmat ha crecido considerablemente. Para hablar de esto y de algunas otras cuestiones relacionadas, lógicamente, al COVID, está Ramiro Uber, a quien le agradecemos por la gentileza de recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes ahí en la sede del cable? Vamos, Ramiro, buen día. Tratando de escuchar y escuchar recomendaciones, sobre todo. Bueno, estamos en un momento muy difícil, muy crítico, donde los números de casos se van acumulando en nuestra ciudad y en la región, tanto en Venado Tuerto como en Casilda, Firmat. En nuestro caso, realmente el número está creciendo día a día. Tuvimos ahora alguna dificultad con los laboratorios porque el exceso de demandas de hisopados de toda la región ha impactado sobre los laboratorios que procesan las muestras. Para darte un ejemplo, el Hospital Centenario, con el que habíamos empezado a trabajar, tiene capacidad de procesar 200 muestras por día y ayer recibió 350. Con lo cual esto nos dificulta un poco tener el dato real en tiempo y forma de la cantidad de casos positivos, pero por los resultados que ya hemos recibido durante el día, yo le decía recién a los chicos acá que estamos seguramente alrededor de los 100 casos o superando los 100 casos activos dentro de la ciudad. Y bueno, esto amerita una firme actitud de todos de cuidarnos severamente. Probablemente en estos momentos esté el gobernador con la ministra de Salud y los intendentes de la región tratando este tema de qué medidas tomar para cortar la circulación del virus, ¿no? Bueno, el hospital está prácticamente empezando ya a convertirse en monovalente para poder dar la mejor respuesta posible, como lo hicimos con
con el brote de Carreras y Bombal. Y bueno, acudimos ya a los servicios privados para ir coordinando y complementando acciones, como ya lo hemos hecho en esa oportunidad. Ramiro, te pregunto, porque vos hablás de una reunión que se lleva a cabo entre funcionarios provinciales y los regionales, digamos, te pregunto si lo que pueda decir el presidente de la Nación también puede tener alguna especie de rebote en esta zona. En cuanto a... ¿Te referís a qué? A cambios de fases, a cuestiones. Sí, probablemente se estén evaluando medidas restrictivas, pero yo te soy sincero, y esto es una opinión personal, muy no como funcionario, sino como sanitarista, viendo la realidad, yo creo que es tan importante la definición política de la fase en la que estemos, como la definición personal, individual de cada uno de nosotros de qué conducta vamos a tener en esta situación. Quiero decir con esto, si yo soy consciente de lo que está pasando, puedo tomar la determinación de aislar, de mantenerme en mi casa el mayor tiempo posible, circular lo menos posible, hacerlo solo por necesidades extremas y prácticamente me estaría comportando como si estuviera en fase 1. Digo, la suma de voluntades que haga que la gente circule menos, se encuentre menos, se cuide más, va a ser lo que va a dar por resultado es el freno de este brote epidemiológico. Las decisiones de orden político, administrativo, que no se vean reflejadas en un cambio de conducta van a ser lamentablemente poco efectivas, ¿no? Eduardo, Sofi, los está escuchando Ramiro Uber. Está claro que se viene diciendo desde hace un tiempo que está en el terreno de las responsabilidades individuales esto. El tema es que hay un 30%, un 35%, que cree en algo que se le dice como para contrarrestar el tema de la pandemia, en algo que escucha, en un comentario que le dijeron. Contra eso es dificilísimo. Yo creo que hay que poner las cosas por su nombre. Para mí, lo digo en términos individuales, es preocupante lo que está sucediendo en Firma también. Es absolutamente preocupante y sobre todo porque no es solo Firmat, sino la región entera. El sur de la provincia de Santa Fe está fuertemente afectado por esta pandemia. Era una situación que podíamos pensar que sucedería, pero está sucediendo, eso es lo grave. Y amerita una fuerte actitud de cada uno de nosotros. Si no es así, lamentablemente va a haber consecuencias que no queremos, digamos. Hoy por hoy yo creo que el fenómeno se va dando en el contagio de personas jóvenes que a lo mejor transitan la enfermedad con cierta liviandad, pero más tarde o más temprano la circulación del virus va a afectar y está afectando a personas adultos mayores, personas con múltiples patologías, y estos son los que verdaderamente están fuertemente condenados por esta epidemia. Entonces, hagámoslo por nosotros, por cada uno de nosotros, y hagámoslo por nuestros adultos mayores. Sería bueno que Firmat llegue al 21 de septiembre, por poner una fecha que es siempre, alegre y que rescata la vida el día de la primavera. Tratemos de llegar todos, y para llegar todos tenemos que tomar conciencia de cuidarnos nosotros y cuidar a cada familia que se haga un poco responsable de cuidar y asistir a su adulto mayor, a su integrante con alguna vulnerabilidad, y desde el sistema de salud vamos a hacer todo lo posible para responder de la manera adecuada, para evitar muertes que no queremos que sucedan, ¿no? Ramiro, Sofía te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una consulta con respecto a la ciudad en sí por la cantidad de casos que se están escuchando. ¿Firmat estaría dentro de las ciudades que tendría transmisión comunitaria de virus? Bueno, esa definición es desde lo técnico, significa que cuando hay circulación comunitaria uno ya no puede tejer la red de contactos y de vínculos, trazar las rutas epidemiológicas. La verdad es que hasta este momento
Lo estamos pudiendo hacer con un enorme trabajo y un gran esfuerzo de un grupo de profesionales voluntarios que están colaborando muchísimo en esta tarea y que son, están liderando esa tarea y lo están haciendo con mucho compromiso. Y todavía no estamos en esa situación, pero varios pasos por delante podemos llegar rápidamente a esa situación. En algún momento técnicamente no vamos a poder reconstruir las redes de contagios y eso nos convierte en circulación comunitaria, pero técnicamente no lo estamos, pero estamos a un paso, diría. Yo. ¿Qué opinás de algunas voces que dicen por ahí con respecto al tema de los horarios, que se concentra mayor la cantidad de gente, que hay que tratar de estirarlos? ¿Cuál es el énfasis que se pone desde el punto de vista de la salud, que es el eje trascendental en el mundo, no solamente en Firmat, para el tema circulación, para el tema no contagio? Bueno, fundamentalmente es esto que yo decía, digamos, la capacidad que tengamos cada uno de nosotros de entender que es momento de estar en casa, es momento de estar circulando lo menos posible por la ciudad, manteniendo los menos contactos posible y con todas las medidas de prevención, que es la única forma que tenemos de frenar este crecimiento enorme de casos que se está dando. Y tal vez la reducción de horarios, si se suma a otras conductas, a otras restricciones que eviten la circulación y el encuentro de las personas, puede ser efectiva. No creo que sea la más efectiva, pero tampoco quiero entrar en un terreno que no nos corresponde a los sanitaristas, que para eso están los intendentes, el gobernador, haciendo una evaluación de orden más mayúsculo, que implica no solo la cuestión epidemiológica, sino la cuestión social, económica, de las distintas comunidades para obtener la mejor fórmula que logre contener la evolución de la epidemia y sostener la actividad social, económica, que como cualquier sociedad necesitamos que se mantenga, ¿no? Nada más de nuestra parte, cierra Pablo. Yo le quiero consultar también por una opinión, digo, seguramente ya habrá tiempo para balances cuando todo esto pase y esperemos que sea lo antes posible. ¿En qué crees que fallamos? Porque hasta hace poco tiempo, un mes, hablábamos de lo bien que habíamos actuado en Firmat, de lo eficaces que habían sido los controles de los ingresos, de lo respetuoso que se estaba haciendo de las normas establecidas. Digo, ¿por qué llegamos a esta situación? O si te parece que por ahí era inevitable. No, lo que creo que este virus tiene una capacidad de infectación y de circulación tremenda y que pecamos por exceso de confianza. Digo pecamos, pero en realidad algunos pecaron y otros no. Lamentablemente un sector que, como dice Eduardo, puede llegar a ser el 30% de la población, no entendió frente a qué estábamos. Y ese exceso de confianza y ese relaje de los primeros días de agosto nos está complicando este final de mes. Pero bueno, nunca es tarde, si realmente reaccionamos a tiempo, podremos en los próximos 10 o 12 días empezar a ver el impacto de las buenas conductas que tengamos como comunidad. A eso tenemos que apostar. Agradezco, Ramiro. No, gracias a ustedes. Ahí estaba, Ramiro Huber, subsecretario de Gestión del Ministerio de Salud de la provincia, por ser firmatense, siempre muy cercano a las cuestiones de nuestra localidad, con los resultados que llegaron esta mañana de los testeos realizados desde el lunes hasta ayer miércoles. Ya hay alrededor de 100 casos activos en la ciudad de Firmat, teniendo en cuenta que, además, en el reporte de anoche ya había afortunadamente 11 personas que contrajeron la enfermedad y que han sido dadas de alto. Gracias, primer muy buen contacto, Pablo. Estamos allí atentos para lo que sigan con Diego trabajando. Hasta dentro de un rato, entonces. Venado sigue siendo, Sofi, otro de los puntos de preocupación para el gobierno de la provincia. Nos vamos a poner en contacto con Venado. Es así, Jota, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y como decía Edu, un panorama complicado a esta hora. ¿Qué tal? Sofi, ¿qué tal, Edu? Se me entrecorta muchísimo el retorno. Los escuché bárbaro hasta hace un minutito. Lo escuché recién en el centro.
Doctor Ramiro Uber, en diálogo con Pablo, pero bueno, ahora los escucho muy mal a ustedes aquí para contarles el panorama de Venado Tuerto. Ustedes me dirán si me están recepcionando bien. Contanos un poco el panorama, ya que no nos recibes bien, pero por lo menos sí tenés la claridad de decir cómo está Venado en este momento. Bueno, la situación es compleja en Venado Tuerto. Recién los escuchaba hablar de la situación de Firmat, aquí también, realmente muy complicada a partir de las de los numerosos casos que hay, del promedio también de casos. Hay días de 20, hay días de 30. Ayer, por ejemplo, la provincia oficializó algo más de 30 y la municipalidad, que toma de 20 horas hasta las 20 del día en curso, totalizó 33 casos anoche. La municipalidad de Venado Tuerto informó 33 casos, hablando meramente de venadenses, que son nuevos pacientes infectados de COVID. En total hay 177 casos activos, es un numerito, ¿no? Realmente, 177 casos activos. De esos hay 138, una buena parte, que están cursando aislamiento domiciliario. Tiene que ver con asintomáticos o síntomas leves, que por ahora no están trayendo complicaciones. 10 pacientes, algo menos de los últimos días, teniendo en cuenta que hay permanentemente alrededor de 20 altas. Bueno, 10 pacientes están en estos momentos en la sala de aislamiento del centro de aislamiento del Colegio Santa Rosa, y son 29 ya los hospitalizados. Poco más de 30 son de toda la región, pero son 29 los venadenses que están en el Hospital Alejandro Gutiérrez, 23 en sala general COVID y 6 en terapia intensiva. J. La situación no es nada fácil y por supuesto es preocupante. Sí, con un fallecimiento que es la noticia negra de la jornada, ¿no? Exactamente. De paso les quiero agradecer a ustedes, también a la producción, que de alguna manera el laburo en conjunto nos enterábamos nosotros, ¿no? Por esta horrible noticia. Tiene que ver con una de las abuelas que había sido trasladada del geriátrico Santa Fe y que estaba internada precisamente en el Hospital General San Martín de allí, de la ciudad de ustedes, de Firmat. Recordemos que no tenemos noticias frescas de hoy, de nuevos infectados del geriátrico, pero que son 20 abuelos y una enfermera que había sido la primera de las infectadas del geriátrico Santa Fe durante el fin de semana. El lunes se conocieron dos casos más, dos abuelos, y puntualmente en el día de ayer se conocieron 18 nuevos casos, 21 en total. Estaban esperando el resultado por estas horas de nuevos o de hisopados que se realizaron, pero que todavía no llegaron los resultados. Decir que, como habíamos dicho, 34 fueron los pacientes que se quedaron en el mismo geriátrico Santa Fe, que antes era sanatorio y que tiene una capacidad de edilicia como para oficiar también y tenerlos aislados. Esos 34 pacientes son los que son dependientes, los que no se pueden movilizar por sus propios medios y merecen y necesitan, quiero decir, de una permanente asistencia del personal, que por otro lado también se ha efectuado un recambio para tenerlos aislados. Bueno, de esos 34 pacientes que allí se quedaron, se conocieron 10 nuevos casos en el día de ayer, y de los 15 que habían sido trasladados al Hogar San José, 8 dieron positivos ayer, totalizando entonces 20 residentes hasta ayer, no tenemos información de hoy, y una enfermera. Y decir que hoy, tempranito estuvimos, porque así en el frente al geriátrico Santa Fe, porque estuvo llegando la gente del hospital con la doctora Pla, que precisamente llega para reforzar el sistema sanitario de geriátrico. Es una doctora del hospital, clínica, que ingresó hoy a trabajar. Hicieron un relevamiento junto al director Daniel Alzari de lo que es este lugar, y para saber cómo sigue la salud de estos abuelos que por lo pronto están aislados. Jota, tengo entendido que esta paciente que falleció ayer por la tarde aquí en el Hospital San Martín de Firmat había tenido una mejoría en el transcurso de los días, pero luego por una complicación cardíaca, bueno, lamentablemente falleció, como lo dije recién. ¿Qué datos más podés sumar a esto que te estoy comentando? ¿Qué edad tenía? Tengo entendido que 93 años, esta abuela que había
ingresado. No tengo exactamente el dato, pero me estimo yo que fueron de los primeros pacientes que fueron trasladados a firmar. De aquellos que contrajeron el COVID-19 y siempre somos muy cuidadosos para hacer el tema de la causa, ¿no?, del fallecimiento, decir que es una persona que además de una avanzada edad sufría comorbilidades y fundamentalmente problemas de arritmia y bueno, lamentablemente sabemos que también esto ha golpeado mucho también a la comunidad de Firmat y al sistema sanitario porque bueno, les toca a ellos tener allí ser escenario de este lamentable hecho producto de estos contagios aquí en el geriátrico. Esto es lo que les podemos decir, sin duda que puede llegar a haber novedades, esperemos que los hisopados que estaban esperando por estas horas no arrojen mayores novedades. El resto de los abuelos, ya sea los que están en Firmat, como así también los que están en Venado Tuerto, según lo que sabemos, cursan un buen estado de salud. Esperemos que se mantenga de esta manera, ¿no? Mejor así, que tengamos un fin de semana con la mayor de las prudencias por parte de nuestros movimientos, pero fundamentalmente en refrescar y pensar estos datos que estás dando vos, un geriátrico, un abuelo fallecido, lo que ya sabemos de Casilda, a no desentenderse, Jota. No, sin duda. Y sobre todo en una semana en la cual tanto Firmat como Venado Tuerto están preocupados y a la vez también sabemos que puede estar latente la posibilidad de un retroceso de fase. Algunos están de acuerdo, otros no, con el tema de la chique de horario comercial. Algunos entienden que no es suficiente o que es lo mismo que nada. Ha reducido la circulación aquí, hay que decirlo. Pero de todas maneras en los otros horarios en los cuales no están las restricciones, la circulación sigue siendo prácticamente la misma, ¿no? Entonces por allí está de acuerdo al sector o de acuerdo al rubro la mirada de que a unos perjudica y a otros no. Me parece que se ha buscado, digo, con la restricción de adelantar el horario en 2 horas de cierre de los comercios, tratar de que sea todo por igual, lo cual, insisto, marca diferencias en cuanto a los pensamientos de uno y de otros. Gracias, Jota. Buen fin de semana. Buen fin de semana para ustedes también. Hasta luego. Ahí estábamos. Bueno, vamos a comenzar a compartir ahora de qué manera impacta el COVID-19 en toda la región. Con la misión de producir alimentos de calidad, CDA desarrolla una agricultura continua, sostenible y por encargo, generando valor agregado e innovación al productor. Con un fuerte compromiso con las generaciones futuras y basada en el concepto de socio-ecosustentabilidad, tiene como objetivo intensificar el conocimiento, incorporando nuevos cultivos para disminuir el uso de químicos. Centro Desarrollo Agrícola. Agricultura con valor. Y comenzamos con Bombal porque tiene más novedades. Esta mañana el SAMCO local recibió el resultado de 2 hisopados realizados de manera particular, ambos con informes positivos de COVID-19. Con estos informes de positivos de COVID-19, Bombal suma un total de 13 pacientes activos en la localidad. Están a la espera de los informes de 16 hisopados realizados los días martes y miércoles de esta semana. Y también de 28 hisopados realizados en el día de ayer en la localidad, es decir, un número muy importante en cuanto a los testeos que se realizaron esta semana y que están a la espera de dichos resultados. Una buena noticia para resaltar de todo esto es que el paciente que se encontraba internado en el Hospital San Martín de aquí de Firmat ya se encuentra en su domicilio, al igual que la paciente que estaba aislada en el SAMCO. No están dados de alta, sino que están realizando el aislamiento correspondiente en su domicilio, ya que era un matrimonio, fueron los primeros casos que se dieron a conocer en Bombal. Y bueno, como decíamos recién, hasta esta hora hay 13 casos activos de COVID-19 y muchos hisopados realizados en el transcurso de la semana que están esperando los resultados. Esto ocurre en Bombal y vamos a pasar a otra localidad vecina y vamos a hablar de Chovet porque aparece un nuevo caso positivo de coronavirus. El Comité de Crisis de Chovet ha confirmado a través de las redes sociales
que un integrante de la comisión comunal arrojó resultado positivo en el test de COVID-19. Por tal motivo, en el día de hoy, viernes 28 de agosto, el edificio comunal permaneció cerrado por tareas de desinfección. Esto seguramente habrá más novedades en el transcurso del fin de semana para ver cómo comienzan la próxima. Además, aclararon que todos los contactos con la persona con COVID-19 se encuentran aislada. También es información oficial que se brindan a través de las redes sociales, en este caso de Chobet, desde la página comuna de Chobet. Momento comercial, la apertura de una posibilidad concreta de gastar menos por las ofertas que propone el supermercado Beltrán. Por ejemplo, leche larga vida Tregar, 54,90. Y recuerde, como tanto como el café, si compra más, ahorra. Muy bien, el queso por salud, 39,90. Vino, Viñas del Balboa, 99,90. Si llevas más, pagas menos. Mayonesa Hellmann's, 29,90. Y unas galletitas espectaculares a 40 pesos. Recuerden, Edu, que son válidas hasta el 8 de septiembre. Harina Morix, 34,90 la propuesta, y ya le dijimos, el vino Don Valentín Lacrado. Si usted compra el pack de 6, va a tener descuentos. Muy bien, bueno, momento de... De ir a la pausa, como siempre lo hacemos a través de la pantalla de Televisión Digital Codificada. Nos vamos con alguna de las imágenes que nos propone el domo que está instalado aquí en la antena de los estudios de Televisión Digital Codificada. Ya venimos, Sofía. Ya volvemos. Se trata de romperme. Si tenés dos o más de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida del gusto y el olfato, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, no dudes y llama al 0800-555-6549. Estamos para ayudarte. Provincia de Santa Fe. Concesionario oficial Hernández SRL. Máquinas agropecuarias, viales y de servicio. Es un momento inédito, extraño e incierto. Cambiamos hábitos, rutinas y miramos a través de nuestras pantallas el mundo suspendido, como si fuera ciencia ficción, esperando que todo vuelva a ser como antes. Pero no todos podemos quedarnos en casa, porque hay actividades que son esenciales y hoy las necesitamos más activas y despiertas que nunca, mirando la realidad a los ojos y haciéndose cargo de lo que no puede faltar. Hoy, miles de productores y trabajadores rurales siguen trabajando para que no se corte la cadena de producción, para que no falten alimentos y para que entre todos superemos esto que nunca imaginamos. A todos ustedes, gracias, porque para que podamos salir adelante, el campo no puede parar. PLA, conocimiento que hace crecer. Concesionario oficial Hernández SRL. Máquinas agropecuarias, viales y de servicio. Roque Sáenz Peña 2137, Ruta Nacional 33, Chavás, Santa Fe. Teléfono 03464-480-955. Mail jhernandez@hernandezsrl.com.ar. Cerrá los ojos. Imagínate al pie de la montaña en Catamarca, escuchando el fluir del agua que riega las viñas y olivares, sintiendo el aroma de la leña quemándose al caer la tarde. Viví en tu casa la suave madurez de un vino que crece cerca del sol, accesible pero con calidad de exportación. Entrá a www.seismiles.com.ar. Ingresá el código VINO y obtén un 30% de descuento en tu compra. Para más información, escribinos a experiencia6000@gmail.com. Altos de Tinogasta, tierra de viñas y olivos.
Desde la Cooperativa de Trabajo El Correo de Firmat Limitada, te invitamos a dejar un mensaje en la esfera del tiempo. En cualquier hoja de 15 por 20 centímetros, escribí alguna de estas opciones. ¿Qué sensaciones te genera vivir en esta situación de pandemia y aislamiento? ¿Cómo se vio afectada tu vida y tus proyectos? ¿Qué sueños te quedaron por concretar? ¿O qué te gustaría que cambie en el mundo cuando todo esto termine? Una vez que tengas tu mensaje, identificalo con tu nombre, apellido y edad y depositalo en las urnas ubicadas en la redacción del Correo de Firmat, Santa Fe 1347, o en el hall central de la municipalidad. Tenés tiempo hasta el lunes 28 de agosto. Formá parte de la esfera del tiempo. Sigamos escribiendo juntos la historia. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Si estuviste en contacto con un caso confirmado de COVID-19, coronavirus, o tenés dos o más de estos síntomas, fiebre de 37,5 o más, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida del gusto o el olfato, dolor de cabeza fuerte y persistente, vómitos o diarrea, por favor, aislate y comunícate al 0800-555-6549 o a tu médico de confianza. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. ¿Velocidad? ¡Pampacón es velocidad! La música nos acompaña, el movimiento de la ciudad de Firmat se ve lógicamente achicado en este momento del mediodía y también por la pandemia, que en esto tiene una regulación horaria que achica los movimientos, pero aquí estamos de vuelta, Sofía. Muy bien, con 21 grados 5 hasta el momento, va a subir un poquitito más, no mucho más, el solcito que aparece de ratos y este es el panorama que tenemos en Firmat. Gracias, señor director, nos metemos de lleno ya en esta segunda parte de TS Noticias y hay que decir que anoche la expectativa de la República Argentina estaba puesta en el debate de la reforma de la justicia. El Senado era el gran protagonista. Allí estuvo de manera virtual, lógicamente, la senadora nacional María de los Ángeles Sagnún, quien fue parte motora a través de la Comisión también de Asuntos Constitucionales para modificar esto. La provincia de Santa Fe también tendrá sus modificaciones y esto es un paso importante. Así lo explica la senadora María de los Ángeles Sagnún. En mi provincia, en la provincia de Santa Fe, el fortalecimiento de la justicia federal es histórico. Es histórico y va de la mano con el planteo del presidente de la Nación el día que asumió en torno a la ayuda que esto va a significar para la provincia y a la ayuda que se comprometió a darnos a los santafesinos y a las santafesinas para perseguir un delito complejo como el narcotráfico que genera justamente una situación de absoluta inseguridad estructural. Los delitos comunes que ponen en vilo a nuestras barriadas, los delitos comunes que cooptan a nuestras pibas y a nuestros pibes, los delitos comunes que asolan los pueblos y las ciudades, son consecuencia del narcotráfico y de ese delito complejo. Entonces, cuando me dicen que esta reorganización de la justicia no tiene absolutamente nada que ver con lo que le pasa todos los días a los argentinos y a las argentinas, yo digo, la inseguridad es fruto del narcotráfico, que es un delito federal. La falta de recursos del Estado es fruto del lavado de activos, de las empresas offshore, de la evasión impositiva, de la evasión que sufrimos y que hace que no tengamos recursos para después derivar a la salud, a la educación, a la vivienda, al apalancamiento del sector productivo. Anoche, Presidenta, me enteraba de un caso, el de Cristina Vázquez. Cristina Vázquez era una chica provinciana, una mujer provinciana, igual que yo. Una chica provinciana pobre, que estuvo 11 años presa siendo inocente y apareció muerta en su casa. Y yo pensaba, ¿cómo no vamos a querer ir por una reforma
de la justicia, que este es el primer paso que estamos dando, si realmente nosotros tenemos la obligación de ponerle rostro humano a las políticas de Estado. ¿Cómo no vamos a discutir y debatir respecto de la justicia si esto es el mandato que tenemos nosotros como senadores y senadoras que no somos de cartón? Somos de verdad, somos senadores y senadoras de carne y hueso, que vivimos, que estamos al lado de nuestras comunidades y que tenemos la obligación de llevarles soluciones. La justicia tiene que ser transparente, la justicia tiene que ser independiente, la justicia debe estar poblada de hombres y de mujeres decentes y probos que garanticen su independencia respecto de todos los poderes, no solo del poder político o del poder económico, sino también del poder mediático y de todos los poderes fácticos para que se constituyan en el reaseguro de una sociedad que sea democrática y viable como tal. Este, sin dudas, también está siendo un año complicado en cuanto a lo climático. La última lluvia registrada en Firmat fue el 28 de abril y, bueno, por supuesto, eso preocupa al sector agropecuario. El Centro de Desarrollo Agrícola tiene su sede en Chavás, pero brinda soluciones y también desarrollos técnicos y comerciales y productivos a toda la región. Estuvimos conversando con dos integrantes del equipo técnico, quienes nos van a estar brindando un panorama del futuro que van a estar atravesando desde el sector agrícola. Con la misión de producir alimentos de calidad, CDA desarrolla una agricultura continua, sostenible y por encargo, generando valor agregado e innovación al productor, con un fuerte compromiso con las generaciones futuras y basada en el concepto de socioecosustentabilidad. Tiene como objetivo intensificar el conocimiento, incorporando nuevos cultivos para disminuir el uso de químicos. Centro de Desarrollo Agrícola. Agricultura con valor. Sebastián Bonora, pertenezco al equipo técnico comercial de Centro Desarrollo Agrícola. Centro Desarrollo Agrícola es una empresa ubicada en Chavás, provincia de Santa Fe. La empresa hoy en día cuenta con un equipo técnico comercial que nos estamos moviendo en cada zona, El Hortondo, Firmat, Máximo Paz, Villa Luisa, donde lo que tratamos de proponer es un asesoramiento integral, tanto la parte de productos, como sería la parte comercial, como la parte de asesoramiento, para que el productor pueda entender el manejo y situar cada producto en cada problemática que tengamos en cada lote. Soy Adriana Costa, pertenezco al grupo técnico de Centro de Desarrollo Agrícola con Casa Central en Chavás. Junto con Sebastián nos desempeñamos en el área técnica comercial. Climáticamente el escenario se presenta hasta el momento bastante complicado para lo que son los cultivos de invierno, llámese legumbre y llámese gramínea. La zona tenía algo del perfil cargado de humedad, pero bueno, va evidenciando día a día con un invierno más que muy riguroso, con una frecuencia de helada muy alta y con cada vez menos reserva de agua en el suelo. Promedios históricos de lluvia nunca descendieron de los 750 milímetros y estamos aproximadamente en un promedio de lluvia de inicio de años hasta agosto entre los 300 y 350, con lo cual nos depararía todavía en el año una falta de 400 a 450 milímetros. Evidentemente estamos tratando de ver a través de los pronósticos ¿qué nos indican? Hasta el momento no marcan mucha lluvia para el mes de septiembre, con lo cual estaríamos proyectando y analizando siembras tardías o casi de segunda para lo que sería un cultivo de maíz. Lo más importante va a ser analizar las rotaciones con respecto al tema del modo de acción y el sitio de acción de los herbicidas que venimos utilizando en los barbechos largos, con lo cual nuestro sector, con respecto a la parte técnica, llevamos lo que se llaman historias de lotes. La idea de este año es focalizar el control de maleza principalmente en maíz a través de distintos modos de acción. Herbicidas que se van a utilizar desde el ya conocido atracina, piroxasulfone,
podríamos estar utilizando también lo que es para gramíneas anuales herbicidas como el S-metolaclor, y irrumpen en el mercado dos herbicidas nuevos desde el punto de vista de otro modo de acción, que es el amicarbazone y la terbutilacina. Como decía mi colega Adriana Costa, la idea es brindar un asesoramiento al productor, tanto técnico como comercial, y ubicar los productos dependiendo de la problemática que el productor tenga en cada lote. Por eso es importante llevar los registros de todos los principios activos y de qué maleza tenemos en cada lote. Esta campaña que viene de soja se viene una campaña muy complicada, porque todos los barbechos que se hicieron largo para soja de primera y los barbechos cortos, lo que sea para trigo, no pudieron activarse por la falta de lluvia. Con lo cual tenemos que estar mirando muy de cerca los lotes para que no haya superposición de productos al momento de la siembra de soja. Dentro del grupo de malezas tenemos dos grandes grupos, que son las dicotileoña y monocotileoña, de las cuales hay soluciones integrales para cada problemática de cada lote. Dentro de lo que es las mezclas que podemos hacer, la idea siempre es rotar los principios activos, así la maleza no empieza a ser susceptible, no empieza a ser tolerante ni resistente a los modos de acción. Algunas mezclas que se pueden hacer a campo son la mezcla de sulfentrazone, clomazone, que cubrirían muy bien el espectro de tanto de dicotileoña como monocotileoña. Otra mezcla que funciona y anda muy bien es la mezcla de sulfentrazone con piroxasulfone, es una mezcla muy, muy buena. Y otra mezcla se puede hacer también sulfentrazone con ese metaloclor. Bueno, en nuestra localidad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, tenemos dos técnicos comerciales, Eduardo Oñate y Enrique Auriol. Ellos están haciendo el desarrollo y el asesoramiento a productores de la zona, brindándoles, como es la filosofía de la empresa, un asesoramiento tanto técnico como comercial, pudiendo ubicar los productos en tiempo y forma y cada recomendación siendo bien integral junto al productor. Luego de esto que proponía la gente de SEDA, volvemos a firmar, Sofi. Bueno, lo saludamos nuevamente a Pablo. General San Martín, porque ayer se conoció una noticia realmente muy triste. En realidad fue un hecho que aconteció anoche, y con el correr del día de hoy nos anoticiamos. Tiene que ver con el fallecimiento de una paciente que es oriunda de Venado Tuerto, que estaba aquí cursando la enfermedad. En realidad tiene que ver con una enfermera del geriátrico Santa Fe de la localidad de Venado Tuerto que había dado positivo. Derivaron a cuatro pacientes que estaban allí a este hospital, se realizaron los testeos correspondientes, dos de ellos habían dado positivo en su momento y una de ellas es la que anoche perdió la vida. Hay que decir que en el medio era una paciente de alrededor de 90 años con comorbilidades, lógicamente un problemática relacionada a lo cardíaco. Había estado en terapia, pero había evolucionado favorablemente, y hay que decir que después esta arritmia cardíaca la fue complicando y finalmente perdió la vida, con lo cual sería la primera paciente que con COVID positivo fallece en este Hospital General San Martín, hablando un poco de una noticia pálida que ha tenido que soportar la gente, el personal, y bueno, ni hablar la familia de la persona fallecida, pero para hablar puntualmente de este hospital, bueno, es la noticia que más ha impactado desde que ha comenzado la pandemia, la cuarentena, desde que se atienden y se internan personas con coronavirus aquí mismo. Hay que decir que está claro que el dolor de la familia es irreparable, y que también en todo este transcurso, desde que comenzó la pandemia, cuando se fueron preparando tanto los personales de salud, sea los médicos, enfermeros, cocineros, todos laboratoristas, todos se han ido preparando. Y mientras nosotros podemos llegar a decir, vos, yo, una estadística, ellos es diariamente un número que llega y que puede complicar su trabajo diario o la atención o el desgaste emocional, como lo hablábamos ayer con Alan, que es lo que no se ve, digamos, para afuera del sango. Y lo que yo quiero remarcar, el desgaste emocional y la puesta de cuerpo permanente que tiene el personal de salud en el sur de la provincia de Santa Fe, como en toda la Argentina. Sí, sí, es así. Bueno, uno lógicamente cuando fallece alguien piensa rápidamente en la familia, pero en este caso me parece que la sensibilidad de la gente que está trabajando aquí en el hospital o en el centro de aislamiento o en diferentes lugares relacionados a esta pandemia también es un punto a tener en cuenta. Estamos hablando de la inminencia de que el hospital se vuelva a convertir en monovalente para atender específicamente a sospechosos y a confirmados de coronavirus, pero además, bueno, uno de los ejes centrales tiene que ver con por ahí lo escaso del recurso humano
que hay disponible para atender a esta situación. Por ahora la complicación no tiene que ver con el espacio, con la infraestructura, y sí tiene que ver por ahí con el recurso humano, con los médicos, con los enfermeros que trabajan aquí para atender una situación que se está complicando cada vez más. Justamente en el parte de provincia se habla de un 6,15% en cuanto a estadística, por supuesto, de personal de salud que está infectado con COVID-19, es decir, que son los que más están expuestos, como siempre lo decimos, y que tienen que seguir trabajando para cuidar a todas aquellas personas que se van acercando a los diferentes nosocomios y centros de salud. Y en cuanto a Firmat, Pablo, como decías vos, lo voy a resaltar, que movilizó muchísimo más, obviamente, por el fallecimiento, pero porque fue el primer caso con COVID-19 en el Hospital San Martín. Y hoy, bueno, esta mañana escuchaba a la directora, a Lucía Maestro, hablar y que se veía muy conmocionada al respecto, porque ellos tratan, como todos los del personal de salud, de trabajar y de cuidar, y estas cosas parecen que están muy lejanas a que ocurran, por lo menos en Firmat, y bueno, esta vez llegó. Sí, exactamente. Por un lado, hablar del personal de salud. Una trabajadora de este hospital de Melincué había dado positivo en su momento, por suerte después se recuperó. Ahora habría un caso confirmado en los Quirquinchos de alguien que trabaja aquí, también eso por un lado. Y después, con respecto a lo que decís vos, lógicamente la consternación, bueno, la impotencia que me imagino debe significar no poder salvarle la vida a una persona que está internada aquí. Yo también intercambié algunos mensajes con Lucía Maestro. Ella me decía que había evolucionado favorablemente, que había pasado por la terapia, que estaba mejor, pero bueno, lógicamente por otras situaciones delicadas, por sus comorbilidades, bueno, lamentablemente perdió la vida. Y bueno, es la primera paciente que con coronavirus, en este caso, más allá de que por ahí no fue su causa de muerte, haya fallecido en las instalaciones de este hospital. Vuelvo a remarcar que es alguien que es oriunda de Venado Tuerto, que estaba alojada en el geriátrico Santa Fe y que fue trasladada aquí luego de que una enfermera había dado positivo. Ella también fue hisopada aquí y había dado positivo. Estoy hablando de la persona que falleció. Sí, un cierre de semana, Pablo, realmente preocupante. Gracias. Hasta el lunes, Eduardo, Sofi. Cerramos con Pablo. Lógicamente marca el territorio de la pandemia y los datos informativos en un momento complejo. Pero hay que seguir hablando también de lo que se puede generar dentro de la pandemia, actividades que pueden estar ligadas a lo que venga, pero proyectos. La provincia tiene sus proyectos, está destinado con dinero, hay un límite que se estará marcando el día lunes, y nosotros hablamos de estos proyectos culturales, a los cuales uno se puede sumar, de la mano de Franco Stampone, que lo cuenta. Que está disponible el plan de fomento cultural 2020 hasta los próximos días. Esto es una propuesta de la Subsecretaría de Industrias Culturales de la provincia y tiene que ver con todo lo relativo a la cultura de la ciudad y a los emprendimientos, ¿no? Tiene que ver con la industria creativa, audiovisual, todo lo musical, todas las danzas están previstas con diferentes, digamos, categorías dentro del programa. Y lo importante es que la gente sepa que todavía hay tiempo de inscribirse, pero que queda muy poquito, hasta el lunes. Entonces, lo que les vamos a proponer a todos es que ingresen a la página de Industrias Culturales de la provincia, que se comuniquen con nosotros a través de las redes, al Polo Cultural o a cualquiera de los integrantes del Polo, para que nosotros podamos no solamente informarlos sobre cuáles son las diferentes categorías y apoyos culturales disponibles, sino también para asesorarlos en el transcurso del tiempo, porque muchas veces sucede que el que no está acostumbrado por ahí a la gestión de proyectos le tiene un poco de miedo a ver cómo se hace, a ver cuáles son los papeles a presentar. Bueno, tranquilidad ante eso, les ofrecemos todo nuestro apoyo para poder presentarlo, pero importantísimo esto, muy, muy atentos con el tiempo, tenemos tiempo hasta el lunes, así que de acá hasta ese momento, todo el fin de semana pueden contar con nosotros y escribirnos en cualquier momento para aprovechar, la verdad, un recurso que le va a venir bien a un sector muy, muy, muy golpeado en estos tiempos. En este caso hay límite de edad, está por segmentos, ¿cómo está hecho? Los segmentos son los siguientes: hay un segmento territorial, porque se ha buscado desde el Ministerio poder ofrecer que toda la provincia tenga su espacio, si no se lo llevaban todas las grandes ciudades, por eso el Polo 2 es General López, Casero, Belgrano, Iriondo, Constitución, son los departamentos del sur de la provincia, y hay dos categorías, para mayores de 30 años y para menores de 30 años, pero hay disponibilidad y cupos para cada una de las categorías en menores y mayores. Por eso que nadie se desaliente, porque hay espacio para todos, y a meterle estos días.
El detalle, porque la versión oficial en la página dice hasta el martes primero de septiembre, nosotros habíamos puesto en el Zócalo hasta el lunes. Bueno, también comenzamos a recorrer, mejor dicho, seguimos recorriendo diferentes locales de Firmat para ver de qué manera impacta la pandemia y también cómo se van acomodando con estos nuevos horarios. Una manera de interpretar, de seguir trabajando, de acomodarse. Estuvimos con Fabián Alegre, histórico carnicero del barrio Carlos Casado. Nueva tolva autodescargable Ascanelli Magnum. Con una capacidad de carga de 20, 22, 24, 26, 28 y 30 toneladas. Sistema de giro con Avantren. Turbo de descarga de gran capacidad. Apertura inferior de descarga. Todos los infines cementados y balanceados. Destape rápido. Baúl porta herramientas. Luces reglamentarias. Tolvas autodescargables Ascanelli Magnum. Encontralas en Migliaza Maquinarias. Firmat, Santa Fe. Acá es este año buenísimo, la verdad que no me lo esperaba, así que estoy muy contento porque estoy trabajando bien y la gente te respeta, respeta el barbijo, usa el alcohol, así que viene todo bien. Contame un poco, si cambió el horario a partir de hoy, ¿qué pensás que va a hacer la gente? Porque también los comercios por ahí achican un poco el horario, ¿el tuyo será hasta las 7? Claro, 7 menos 10 yo ya no atiendo más, ya cierro las cortinas y limpio y me retiro. Así que... ¿Qué pensás que hará la gente? No, ya lo vivimos esto, ya lo hicimos, el último horario fue este, así que yo creo que estaba bien, la gente se reparte, así que no creo que se amontone tanto, ¿viste? ¿Abrís antes una hora a la tarde? Claro, abro de 4 a 7 y a la mañana de 7 a 2 y cuarto. Eso es, por lo menos, un panorama que se pinta. ¿Hay novedades de Cañada de Lucle? Sí, es así. Bueno, comunicado oficial que confirman un nuevo caso de coronavirus en Cañada de Lucle. Tenemos que informar la confirmación de un nuevo caso de coronavirus en nuestro pueblo, así dice la comuna de Cañada. La paciente se encuentra internada en el hospital de Firmat. Junto a las autoridades provinciales estamos trabajando en el mapa epidemiológico para aislar a las personas que son contactos estrechos con este nuevo caso positivo de COVID-19. En total, Cañada de Lucle tiene 3 casos de coronavirus activos. Los demás ya se han recuperado. Es noticia de hace un ratito nada más. Volvemos al momento comercial de TS Noticias. Les proponemos tomar el changuito. Lógicamente, tienen para limpiarse las manos, para ponerse alcohol en gel, realizar un rally de compras con descuento. Atención que estas ofertas son válidas hasta el 8 de septiembre y si no, hasta agotar stock. Mira, por ejemplo, queso por salud a 39,90, tenés mayonesa Hellmann's a 29,90 y masitas, galletitas. Hacendado a 40 pesos. En las propuestas de Supermercado Beltrán nos traen lo mejor a la hora de pensar en el bolsillo que ahorra. Por ejemplo, con la harina, con el vino, diferentes propuestas que las va a encontrar en el recorrido que tiene en las 3 sucursales y también si está en Vigán o en Alcorta. Muy bien, aparte de fin de mes, es momento de alguna manera de llenar la cena de casa. Nos vamos a ir a la pausa, como lo hacemos siempre. Nuestra propuesta incluye una mirada desde el domo de Televisión Digital Codificada y algo de música. Parece que hay viento mientras miramos la ruta, mientras miramos lo que sucede, mientras seguimos metiéndonos en el final de la semana. Ruta 33 rumbo a Venado, así se ve en este momento. Si estuviste en contacto con un caso confirmado de COVID-19, coronavirus, o tenés 2 o más de estos síntomas, fiebre de 37,5 o más, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida del gusto o el olfato, dolor de cabeza fuerte y persistente, vómitos o diarrea, por favor, aislate y comunícate al 0800-555-6549 o a tu médico de confianza. Concesionario oficial, Hernández SRL, máquinas agropecuarias, viales y de servicio. Tu trabajo no puede parar. Nuestras respuestas tampoco. Con CIA, resolví al instante lo que necesitas. Contacto directo con tu agente oficial. Monitoreo de tu trabajo en tiempo real. Pedido y recepción de repuestos. Autogestión de tu próximo service.
planificaciones para el operador, reportes de los trabajos realizados, acceso a tutoriales explicativos, todo de forma remota y de donde estés, para mantenerte productivo todo el tiempo, porque el campo no puede parar. PLA, conocimiento que hace crecer. Concesionario oficial, Hernández SRL. Máquinas agropecuarias, viales y de servicio. Roque Sáenz Peña 2137, Ruta Nacional 33, Chavás, Santa Fe. Teléfono 03464-480-955. Mail, jhernandez@hernandezsrl.com.ar. El Gran Tonel. El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos. Vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. San Martín 1425, teléfono 03465-423-921. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. Auspicia este programa. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos 03465-156-62216, 156-58583. 03462-156-76916. 03465-424430. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. En Emcofir sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Monitoreo de alarmas. Emcofir 100, para una cobertura nacional e internacional. Emcofir. Una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Música, la ruta y la circulación en el sur de la provincia de Santa Fe, mucho más tranquila, diferente a otros tiempos. Lógicamente estamos atravesando el peor momento de la pandemia y esto significa que hay que circular lo necesario por cuestiones laborales y nada más. Es la gran recomendación que se nos hace desde los efectores de salud, desde los funcionarios, más allá de los papeles. Si hay o no cosas que pueden decir retroceder, ajustar, aquí lo que hay que hacer y está en claro más que nunca. Todo este fin de semana, sobre todo, por más que esté lindo, es quedarse adentro. Por supuesto, tiene que ver con la responsabilidad individual y también social y pensar en el resto y quedarse adentro en casa, por supuesto, cuidándose con todas las medidas de prevención necesarias. Vamos a mostrar qué pinta el panorama climático y también el mercado de cereales y los números de la quiniela. Presenta los resultados de la quiniela, Agencia de Loterías Cash.
Comenzamos con la quiniela nacional a la cabeza, el 6.117. Segunda ubicación para el 5.251. Tercero, 3.210. Cuarto, el 1.370. Y en la quinta ubicación, el 702. La quiniela provincia de Buenos Aires tiene en primer lugar 3.101. Segundo, el 10. Tercero, el 5.052. Cuarta ubicación para el 1.887. Quinto, el 9.148. Muy bien, como siempre, la quiniela de Buenos Aires. Pasamos a la de Santa Fe y en la primera ubicación tenemos al 633. Segundo, el 9.890. Tercero, 204. Cuarta ubicación para el 2.371. Y en el quinto lugar, el 7.366. Y cerramos con los numeritos y vamos al mercado de cereales. La soja tiene una cotización de 18.700 pesos. Girasol, 19.930. El maíz, 11.200 pesos. El trigo cerró en 14.400. Y el sorgo, 11.800 pesos. Momento de presentarles el fin de semana. ¿Cómo viene el clima? Atención, mañana sábado una máxima de 21, una mínima de 3 grados y el cielo cubierto en su totalidad. El domingo, Sofi, más frío todavía. Quedarse adentro, 2 de mínima, 17 de máxima. El lunes comenzamos la semana con el cielo parcialmente nublado, 17 de máxima y una mínima de 4 grados. Se pone de lleno el frío el día martes porque tendremos 3 de mínima, 12 de máxima. Estará parcialmente nublado, pero muy frío. Y ahí estaría comenzando un nuevo mes, el mes de septiembre, el mes de la primavera. El miércoles las lluvias estarían apareciendo, una máxima de 12 y una mínima de 3 grados. Estaba anunciado para el martes y, bueno, se estiró un poquitito para el día miércoles. Se esperan las lluvias. El tema es que la naturaleza elige a veces convidar con frío y no con lluvia. Vendría bien. Vamos a meternos ya en el saludo final. Lo que decimos siempre, sí. Sofi. A cuidarse, como siempre, usando el barbijo, la higiene, que es fundamental, y quedarse adentro en casa. Eso es, en este momento, es lo mejor que podemos hacer para ayudar al resto. Son los momentos más complejos y más preocupantes, como se dijo en agosto, a quedarse adentro, a no circular, la verdad, a tener muy en cuenta el otro. Gracias, buen fin de semana. El lunes nos volvemos a encontrar. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice pom pom.